acción fuerte del día de hoy era justamente subir al subible. Aquí refleja el sol por todos sitios. Las gafas no te las dan ellos, si no las dan, yo como total, ya me dan bien estas, me las dejo estas. Estamos en lo alto del summit, ya hemos llegado hasta la última planta, en este caso que es el bar. Aquí te puedes tomar algo a precio de simplemente oro, pero te puedes tomar algo. Y estamos esperando que se ponga el sol, porque por eso hemos pagado un extra. Mirad, estamos dentro del summit, vamos a tomar algo, como hemos dicho, es lo que hay. Ya que viene hasta aquí, te lo toma y punto. Pero, ¿cuánto vale la cerveza? $11. Y si quieres un croissant porque quieres picar algo, lo suben a mano por la escalera. $16 un vino. $16 un vino. $7 un croissant. Un croissant. O sea, ojito, Es lo que hay. Y lo que hemos hecho ha sido recomendación para todos: comprar pagando $10 más la entrada al atardecer. Hemos aguantado aquí como campeones. Hemos buscado un sitio en el que no hiciera viento. Recomendar llegar, entre comillas, pronto. Sí, y coger un sitio en el que no haga viento, porque si te pones al aire, por lo menos en invierno, es infernal el frío que hace. Nos hemos movido ahora donde estábamos, es horrible. Es así para ver la puesta de sol y cómo se ilumina de noche, verla de noche. Y espectacular. O sea, la ciudad, mira, es que mira lo que tenemos delante.